Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí estamos un día más con este vídeo especial que lo vais a ver ahora ahí. Vamos a cambiar la cámara de ángulo, a ver si podemos. Aquí tenemos mi recreativa, mi bar top, que estando unos cuantos días ya liado, por fin ya la he terminado, la he configurado bien, ahora la vais a ver. Fijaos qué preciosidad, hecho por los chicos de mirecreativa.com. Madre mía, fijaos el vinilo de la izquierda, ¿vale? Aquí tenemos a Link, tenemos a Ken, a Kyokusanagi, a Bomberman. Fijaos la cantidad de personajes aquí. Mira, los de Metal Slug también están ahí. Buble Boble, Samu Haran, Mario. Ese botón que está ahí, ese que está aquí, es de los pinballs. Son chulísimos esos botones, ¿eh? Son muy guays, tío. Los puse iluminados porque... No los creo todos iluminados porque quería... basarme en lo que es la máquina. ¿Os acordáis de la recreativa Videosonic? Pues muy parecida, ¿vale? Esto es un guiño a esa recreativa. Era muy parecida a esta. Pero ya yo me tomé la libertad de ponerle personajes y demás, ¿no? A los dos, por los dos lados. Fijaos aquí, ¿vale? A ver si me enfoca mejor, me voy a caer. Mira. Aquí estaría Morrigan, Charmander por ahí. Yori, ¿vale? Todos los personajes. También están los de Freedom Planet, como podéis ver. Dimitri, Pikachu, Felicia, Pac-Man... Bueno, y la calidad de los vinilos es increíble, pero increíble, ¿eh? O sea, son brillantes, madre mía. Fijaos por aquí también, por la parte de arriba. Baja un poco el sonido. Fijaos aquí, por ejemplo. Fijaos aquí, en la parte de arriba. Ahí estaría su cero. Vale, es una... Es como la parte que está en el marco, ¿no? En los bordes de la pantallita. Mira un Pikachu por ahí. Un Crash Bandicoot. Están muy chulos. Es más, un diseño que me recuerda mucho a las máquinas recreativas antiguas. Que tenían también un diseño así, ¿no? Unos dibujitos así como muy retros, muy chulos, tío. Están muy, muy guay. Bueno, la botonera ya es la pasada padre, ¿vale? Es un guiño. Lo que son los colores estos que están aquí. Es un guiño porque están puestos igual que la Super Nintendo, ¿vale? Que es mi consola, mi primera consola que tuve, de 16 bits. Y estos de aquí ya serían para los L y los R o para juegos que utilicen más botones. Aquí tendríamos la parte de del frontal, el botón de un jugador, ¿vale? Para empezar a jugar, echar las monedas y salir del emulador que estemos jugando en ese momento. Vale, voy a bajar un poco la persiana para que se vea mejor lo que es la pantalla y demás, porque ya vamos a meternos... en lo que es la pantalla, a ver si se ve una cosa media más o menos. Así más o menos, creo. Así está bien. Fijaos la marquesina, que es iluminada. Los botones, como se ven ahora. Son una pasada, son una puta pasada, en serio. Bueno, vamos a ver, os explico. El frontend que estoy usando es el Launchbox, ¿vale? Con una versión premium, que es de pago, la cual puedes utilizar este frontend, ¿no? Que es el modo Big Box, de Launchbox, ¿no? En este modo, pues, podemos utilizar lo que son los controles de nuestra máquina para buscar cada cosa que queramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos a Arcade, ¿vale? Son las máquinas de toda la vida, le damos al botón. Ahí estamos. Y entraremos en la zona Arcade, ¿no? En todos los juegos Arcade, que estaríamos en Metal Slug, por ejemplo. Mira, Metal Slug lo podemos poner, que lo pone mucho Gonzalo y Carolina allí. Vamos a darle aquí. Vale, aquí le saldría las cosas y demás. La información del juego, ¿vale? Jugar, abrir carpeta, bla, bla, bla. Total, le damos a jugar. Y el juego se arranca, ¿vale? Esto lo he tenido que montar yo, ¿vale? Esta máquina, os voy a decir una cosa. Bueno, mira, fijaos también esto que es muy curioso. Le puse el filtro de... el filtro retro del... ahí lo diré. Del reshade, ¿vale? Del reshade. ¿Vale? La de los scanlines. O sea, no lo vais a apreciar mucho aquí, pero tiene puesto los scanlines y da mucho el pego que parece una auténtica máquina recreativa, ¿eh? Porque se ven las rayas, ¿no? Los pixelitos, los scanlines, ¿no? No sé si esto podrá enfocarlo. Ni de coña. Pero vamos, que están ahí, ¿vale? Como si fuese un bonito CRT, se ve el juego. Está muy, muy guay. Bien, aquí ya podemos subir si quieres un poquito de volumen para que escuchéis el juego. Miren qué pasada, cómo se ve el juego ahí. Cómo suena.
Vale, os digo una cosa. Esta versión de la Bar Top, ¿vale? De mi recreativa, de la Bar Top S1, es ligeramente distinta a las que ellos venden, ¿vale? Y baja un poco el sonido. Porque, a ver, os explico. La Bar Top S1 suelen de llevar montada adentro una. Porque son muy pequeñas, como podéis ver, son chiquititas, ¿vale? Bueno, no tan pequeñas como. Que en paz descansen, pero no son tan grandes como una máquina normal. Entonces no entra en una torre. Usan unas Raspberry. Entonces, claro, ya sabéis que las Raspberry tienen sus limitaciones y sus cosas. Pero esta versión, yo le pregunté a Gonzalo, que es el que se encarga del apartado técnico, ¿no? De lo que es la máquina. Y le dije si podía meterme lo que son las salidas. Al igual que tiene esta. A ver si la puedo enseñar. A ver. Esta, por aquí atrás. ¿Vale? Tiene las salidas de. Coño, que se ha quedado ahí con las patas. Fijaos, ¿veis? Tienes las salidas de VGA y la de alimentación, ¿vale? Para el sonido y demás. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, y el USB para poder conectarlo. Lo que pasa con esto es que esta no la traía. O sea, por defecto trae la Raspberry. Entonces yo no quería la Raspberry. Yo les dije, Gonzalo, tú podrías hacer algo parecido a lo que me hicieron los de Matamarciano. Que era Matamarciano, es verdad. Matamarciano son los que murieron. Que era la máquina que tengo yo. O sea que lo confundo con tantos que hay. Ahí está Martientos 80, también está mi recreativa, que son los que han hecho esta obra de arte. Y Matamarciano, que era esta, ¿vale? Esta era de Matamarciano, que está ahí moribunda ya. Entonces, ¿qué pasa? Le pregunté si podía hacer eso, ¿no? Si podía sacar la salida. Dijo que sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esta máquina tiene un potencial enorme, porque tú le puedes meter cualquier PC. Fijaos, por ejemplo, en esto. La PC que lleva es eso que está ahí, ¿vale? Ese ordenador que está ahí es un Pentium 4 del año de la polca, que no se usaba nunca, ¿vale? Porque mi hermano se fue ya de casa y ese ordenador se quedó sin uso. Entonces nadie lo usaba. ¿Y qué dije? ¿Qué hice yo? Digo, bueno, pues lo voy a convertir en una máquina recreativa. Nada más que tiene juego, tiene 500 gigas de juegos. O sea, está Amstrad, está todo, ¿vale? Está todo metido ahí. Está todo el MAME, toda la base de datos de Super Nintendo, todo. Hay juegos mierda por todos lados, hay juegos buenos, pero ahí está todo metido, ¿vale? Siempre que veas un juego raro por ahí, por internet y queráis jugarlo, aquí está seguro. Entonces, bueno, vamos a empezar a probarla. Y me lo hicieron. O sea, fijaos aquí atrás. A ver si os la puedo enseñar, porque por aquí no sé yo si vais a ver. ¿Veis las salidas ahí, verdad? O sea, ¿veis esa que está ahí pequeña es la de sonido? La otra es la de VGA. Este es el control de volumen, ¿vale? Allí está el gordo ese, el de alimentación. Y el cable ese de impresora USB es del control. Entonces aquí le damos al volumen. Lo que pasa es que con una mano no me puede jugar bien, pero bueno. Espérate, a ver si os puedo poner esto un poquito más centrado, así lo vemos tranquilo. Ya está enfocada, ¿vale? Hola, hola. Lo siento, pero no tengo el mejor trípode del mundo. Es mi cartera el trípode. Pero bueno, a ver si. Más o menos podéis verme, ¿no? O sea, ¿veis las manos aquí? Sí, vale, perfecto. Vale, vamos a echar un crédito. Le damos aquí a Coin. Esto todo lo he configurado yo, ¿vale? Esto había que hacer la configuración igual que la máquina de abajo. Si sabéis hacerlo, perfecto. Si no sabéis hacerlo, pues ya. Más complicado. Tendríais que hablar con Gonzalo, que os eche una mano. En lo que es la configuración de los frontend y del MAME, porque eso realmente es el MAME, ¿no? Entonces ya hemos hecho la moneda, le damos a un crédito, a jugar. Parecería muy igual que la máquina, exactamente igual que la máquina, ¿vale? Vamos a darle aquí un poquito de sonido. A ver, aquí ya está el personaje. Esto es un Zippy. Y los botones son estándar. Estándar, pero. Son con un switch mucho más suave. O sea, con que le deje un poquito ya salta, ¿vale? Ya te va a saltar entre las bombas, ¿vale? Entre los botones de arriba. Son súper sensibles, el tacto es súper bueno. Tiene una repetición buenísima, porque son muy rápidos, ¿vale? Se juega igual que la máquina, esa es una pasada, tío. Se juega, o sea, es increíble como. O sea, es que no, me voy a pasar la fase en un momento porque estoy aquí todo enganchado.
Para que veáis que la respuesta es perfecta, o sea, no tiene nada de verdad ahí. Que es una maravilla esta máquina, en serio. Puedes ver, salto y bomba, ¿vale? Ahora, si le damos al exit, que está aquí abajo, saldremos de nuevo al menú principal, que es como yo tengo configurado. Por eso yo le dije a Gonzalo que quería este botón, ¿vale? Es muy importante para mí que tuviese este botón para poder ir para atrás. Porque no me gusta eso de las combinaciones. Digo, ah, plan, le bajas el botón y listo, ¿vale? Bueno, qué música esta, señores. Kino Dragons. Vamos a ver. Vamos atrás. Creo que va a dar a este. No, este más es... Este. Vamos a poner, por ejemplo, algo de Windows, por ejemplo. Tenemos Cripples Necrodancer, Cuphead, Curso Oficio, Maestra Casilla. Un gran juego este juego, ¿eh? Muy muy bueno. No sé, el Double Dragon Neon, Fire and Rage, un juego que me encanta. El Gohan Demon, un juegazo también. Vamos a ver qué hay por aquí así. Mira el Mugen. Tenéis al Mugen, se puede jugar perfectamente aquí, en la pasada. Juegos de pinball, ahora también lo vamos a ver. Por ejemplo, Sonic Mania, ¿vale? Vamos a Sonic Mania. Si sabéis configurarlo bien, podéis utilizar... O sea, hay juegos que no tienen para poder... Vamos a bajar un poco el volumen. Para poder configurar las teclas de un controller, ¿no? De un mando, ¿no? Porque... Ya sabéis que hay una moda un poco enfermiza de utilizar este mando para todo, ¿vale? Hasta para cagar. Entonces, como te compras un mando genérico, no funciona. O te hace falta cositas como, por ejemplo, el Joy2K, ¿vale? Que convierte las pulsaciones de teclas en joysticks, ¿no? Y con eso podemos jugar este tipo de juegos también, ¿no? Que tengan problemas o algo a la hora de configurar cosas. Bueno, este creo que no, pero hay algunos que sí tienen muchos problemas de eso. Este es de Windows, ¿eh? Funciona perfecto, porque este juego no pide una mierda. Te lo juega en cualquier ordenador que corre, más o menos, este juego. O sea, es que es una pasada jugarlo. Entonces juega como en las máquinas... O sea, había máquinas recreativas de Sega. Esto se llamaba Sega Choice o algo así. No, el Mega Play, es verdad, el Mega Play, tío. Eran unas máquinas que había y estaba el Sonic allí para jugar. Original, ¿eh? Pero tenías un temporizador que tenías que ir súper follado porque, claro, había gente que quería jugar también los juegos. Entonces no era plan de que tú estuvieses ahí enganchado jugando un juego de tiempo, ¿sabes? Mira qué velocidad, mira qué fluidez como va este juego, señores. Lo bien que se juega, o sea, es que es cero, o sea, el delay es cero, macho. Pero siempre, o sea, no entiendo, yo siempre hacía así. Anda, coño. Pero creía que... O sea, mientras más veces le des con Sonic, más corre. O en verdad todo fue un... Y ya está, coño. O sea, vamos a darle una vez. Lo mismo, ¿no? O sea, sales igual de rápido, creo, que si le metes 14 veces. Bueno, no sé, creo que sale más rápido. Mira, eso era en Borg, que ya lo hice. Se me ha pasado a Eduardo, ¿eh? O sea, es que es tremendo. ¡Upa! Bueno, aquí sería el malo de la fase, ¿vale? Es muy fácil, muy sencillo. Ahora va cambiando... Ay, no. Va cambiando la... Ahora aquí tiene que ser por el ladito. Hasta que se le pase el frenesí. Ahí va. Toma. Cuidado. Ya está. Y ya está. Ha sonado muy sencillo el primero. ¿Esto qué pasa? Que si le das así, sin que caiga, da más puntos o algo, supongo. ¡Tan! Vale, este juego no podemos tirar de exit, ¿vale? Porque el exit no funciona, ya que no es un emulador y no está configurado para que salga. Entonces, ¿yo qué he hecho? Es que este botón lo he convertido en el escape, ¿vale? En lo que es la tecla Escape.
en el J2K. El J2K sabe qué perfil tiene que utilizar en cada juego. Esto es algo muy importante también para este tipo de máquinas. Cuando tú le dices, por ejemplo, que este botón sea el escape, y vas a ver que ese es el escape. Entonces nada, le damos a exit y ya podemos salir del juego. Volveríamos de nuevo a... aquí estamos, ¿no? Al menú de la... del... Launchbox, ¿no? El Steve Fighter Forum. Por tracking funciona perfectamente, el Steve Fighter Rage Remake, una pasada. Vamos a poner algo más cañón, vamos a tener el Ultra Street Fighter 4. Para que veáis cómo juega, entonces se puede jugar todo, ¿no? Tanto juegos nuevos como juegos viejos. Aquí sí empieza a ejecutar al Steam, como podéis ver. O sea, está abriéndome el Steam porque este juego lo tengo yo comprado en Steam, ¿vale? Y era claro, aquí hay una cosa que es un problema en muchos juegos de este tipo. Hay veces que te va a pedir la contraseña, ¿vale? El Steam, por lo que sea. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Bueno, yo tengo aquí mi ordenador, ¿vale? Tengo aquí mi sobremesa. Entonces, yo lo que hago es que con el TeamViewer escribo la contraseña y punto. Pero bueno, vamos a pasar a hacer nada aquí. Vamos a otro juego y punto. Mira, por ejemplo, a... no sé, el Wonder Boy. Mira, por ejemplo, el VV. No, es que este mes lo tengo yo por Steam, coño. Es que lo tengo que pasar por Steam. Tengo pensado en ponerle por aquí atrás un teclado chiquitito para este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre te suelen pedir algo de eso. Mira, el Cryo Necrodancer creo que no lo tengo que pasar por Steam. Vamos a ver. Bueno, sí, no sé. A ver. No, el Cryo. No. Está bien. O sea, instantáneamente, ¿vale? Lo tengo por fuera, no está por Steam. Este juego es una pasada también. Os lo recomiendo muchísimo, es muy divertido. Ya sabéis que tenéis una review de este juego en mi canal. Un juego que se basa en el ritmo. Por ejemplo, este juego sí tuve que configurarlo porque venía para esto nada más, ¿vale? Venía para puñetera mierda de la Xbox, y si no tenías Xbox... Lo estás grabando, ¿verdad? Sí. Si no tenías Xbox, pues no jugabas. Entonces había que configurarlo, decirle que este botón lo quiero para escape, esto de aquí lo que es el control. Este juego sí tiene que tener volumen porque utiliza la música, ¿vale? Para los movimientos de personajes. O sea, es un dungeon crawler tipo The Binding of Isaac, que también se puede jugar bastante bien. Pero utiliza el ritmo para el movimiento, ¿vale? Está cargando. Ya está. Ahí está el personaje, ¿vale? A la zona 1. Vale. Entonces, el ritmo es el corazón, ¿vale? Pam, 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 ¿vale? Vamos. Pam. Nada más que se usa la dirección, ¿vale? En este juego. A veces fácil, pero no lo es, ¿eh? Luego el juego se pone súper difícil. Pero veis, este juego se puede jugar perfectamente también aquí. Este botón es el escape, lo tenemos también configurado para el escape, y si le damos a salir del juego. Perdón, espérate, lo tengo puesto aquí, puede ser. Sí, sale automáticamente fuera, ¿vale? Vamos atrás. Por ejemplo, el Cuphead. Este juego, o sea, no sé si lo voy a jugar alguna vez en una máquina, o sea, en un arcade, pero es difícil. O sea, si el juego ya es complicado, jugarlo con esto. Es flama, o sea, te haces una fase y te sientes el mejor del mundo. En serio, ¿eh? Mira, lo vais a ver ahora. O sea, que es una pasada hacer, ¿no? Este juego yo mucho con mi sobrino, aquí en la máquina. Le encanta bastante este tipo de juegos. Luego ya para finalizar, vamos a utilizar el pinball para que lo veáis. Vamos a ir a la primera fase mismo. ¿Qué es esta, coño? A ver si me acuerdo de botones, porque... Vale. Este juego también va muy bien, ¿eh? En un Pentium 4 con un núcleo del año de la porca. Bueno, creo que tiene dos núcleos por ahí, de verdad, que es bastante... El salto es este. Es el disparo. O sea, cuidado. Este es el dash, ¿vale? Este, para cambiar el arma. Y este no habrá nada. Pues, supongo que esta será la especial, uno de estos. Vamos al lío.
arriba ahí. Como esto es muy complicado, ¿eh? Es muy divertido este juego, ¿sale? Joder, quería dar las mierdas en la noche. Cambio de arma, pero no sé para qué. Vamos a darle con esto. Bueno, especial, ¿no? Vale, esto. Bicho ahí que para saltarle y ganarle y hay que dejarlo en confianza. Ahí tampoco se levanta, ¿vale? Ese bicho tiene mucha guasa porque había otro ahí. Pero si es que ese cabrón se levanta igual que el otro, esto es el final de la fase, ¿vale? Y ya terminábamos. Vamos a salir. Esto igual que en el PC, ¿vale? Saldríamos al menú, le damos a Lexi. Y Lexi. Vale, la casilla, mira. Vamos a poner el pinball. Qué música. El pinball arcade. Y vais a es que jugar con esto es, que es muy, distinto jugar, por ejemplo, así, ¿eh? En un teclado, ¿eh? Jugarlo así es que, mate, le metes ahí unos. Te pones súper nervioso con la máquina, macho. Sé que viene enfocado esto. Sí, se ve bien, se ve bien. Se ve perfecto. Mira, ya está. Era este, creo. Sí. Vale, esto. Vale, Funhouse. Mira, esta máquina, ¿vale? Me gusta muchísimo. De hecho, cuando yo era pequeño, esta máquina estaba con ese muñeco, me acuerdo perfectamente del muñeco ese, en Rota, en los recreativos Fulham, hace muchísimos años de eso. Veintitantos años, de lo menos ahora. Vamos a. Bueno, esto para elegir la bola, o de la normal. Vale, para lanzar la bola, yo creo que lo tenía puesto en el amarillo este, ahí está, y ya a partir de aquí, esto, ¿vale? Pero fijaos que es una pasada jugarlo así, tío. Otra cosa que os digo, estos dos botones que tengo, en algunos emuladores son save and load state, ¿vale? O sea, este para guardar partida y este para cargar partida. Ah, uy. Vale, perfecto. Dentro. Esta máquina es muy chula. Uy. Dentro. Hay que meterla por la rampita esa que está ahí brillante. Ahí está, justamente por ahí. A las 11:45, si la vuelvo a meter por ahí, el parque cierra, ¿vale? Y al muñeco se le abre la boca. Y hay que darle en la boca, meterle la bola adentro. Pues igual es verdad que va a ser eso. O sea, hasta ha metido por aquí, que no tiene ni ningún ángulo, tío. Y se mete por fuera, macho. Perdí una bola ahí como un culo. Toma, le das la boca. Cuidado que esas cosas no me gustan nada. No. Oh. Este botón es un poco a la máquina, ¿vale? Si le dais a la palanca, le dais a la máquina, puñetazo. Me voy a dar con eso. Joder. ¡No! ¡Joder, puta, tío! La barcola se me fue. Intenta empujarla porque cuando yo la veía que estaba cayendo recto, o haces eso para meter el empujón a la máquina o la pierdes, ¿eh? Pierdes la bola. Pero no, esto es lo que tienen los pinball, que también tienen más suerte que todo. Bueno, yo he llevado jugando una partida a esto, no exagero, ¿eh?
45 minutos me he llevado. O sea, no caía nunca por ahí. O sea, mi amigo estaba al lado mío mirándome y dice que yo cuando me toca a mí, digo, yo qué sé, tío, llevo 45, no sé cuántos millones de puntos hice, tío. Eso creo que estaba guardado en su PC. Pero fue una locura aquel día. Ahora vamos a salir de aquí. A salir era... Vale, este de aquí está. Vale, es que tengo aquí, ¿vale? Arriba. Lo tenemos atrás y apagaríamos el juego, ¿no? Ahora tenemos la otra de aquí. Este botón lo tengo yo para cambiar la música. Cifre 2. V. El Alien Wars. Bueno, este es el Contra 3. El Battletoads. El Backdate. Música de Golden Axe. Estás de League of Legends, el modo arcade. Este frontend es muy chulo, ¿eh? En serio, os recomiendo mucho si queréis jugar un juego y tener aquí todas las máquinas puestas. Bueno, más atrás. Y bueno, ya mucho más nos puedo enseñar. Bueno, aquí está el Runaway Offline, el Schoolgirls. O sea, se juega todo perfectamente, ¿eh? Ya, por ejemplo, algo ya para finalizar con más tralla que se le pueda meter para hacer las especiales. Vamos a irnos a jugar al Marvel vs. Capcom, por ejemplo. Si estáis buscando un juego, por lo que sea, y no aparece por aquí, creo que yo tenía por aquí puesto un botón, creo que era... Este no. Era... Joder, ¿cuál puse yo? Este. Salí y entra... Ah, aquí, ¿no? Aquí. Este, ¿vale? El de la izquierda lo tengo puesto para buscar. Entonces tú aquí utilizas el esto, escribes aquí. Bueno, por ejemplo... Marvel. Tenemos a Don. Y te va a buscar todo lo que sea por Marvel. Nos aparecerán un huevo de juegos aquí. Mira, por ejemplo, aparece el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que también lo tengo instalado. Aparecen aquí... Hostia, estos son los King of Fighters, tío. Marvel Land. Mira, Marvel Super Heroes. Mira, Marvel Super Street Fighter. A ver si está Marvel vs. Capcom. Mira, Marvel vs. Capcom 2 también está aquí. En la PlayStation 2. Y Marvel vs. Capcom de arcade, creo que es este. Sí, este es de arcade. Vale, este. Este juego me lo he intentado yo pasar, macho, varias veces, tío. Y nada más que una vez me lo hice. Porque es que el Onslaught, tío, hay veces, el último bicho... Mira, esta es la ROM brasileña, macho. La madre que parió el Onslaught, macho. Vamos a ver. Moneditas. Vamos con Ryu. Morrigan. Me toca Colossus. Manual siempre, normal, no me gusta el turbo, tío. Eso, a mí el turbo me marea un huevo, tío. Hay gente que le encanta el turbo y juega al juego a una velocidad que enfermiza, tío. Bueno, a ver. Quedan perfectas las mallas, he visto, ¿no? O sea, salen todas las magias, tío, con ese mando. Se lo comió. Se lo engancho. Comiste. Va perfecto, tío. Más, te salen las magias como quieres, ¿eh? Está puesto el filtro, no sé cómo se verá ahí. Pero está puesto el filtro de modo retro. Yo lo que le estoy dando, ¿no?
O sea, que a lo mejor arreglan un poco. Comiche. ¡Upa! Uy, menos mal que me he ido arriba. Se puso un combo aéreo, tío. ¡Oh! A ver, combo. Esta habilidad que le hace con Morrigan es muy complicada de que entre, pero si entra, lo cargo. Esta. A ver. Ish, es que es muy difícil. Esa especial es la de Dark Illusion. A ver si le puedo dar, tío. No sé si puedo dar que lo veáis. Mira. Finish, pero finish. Una pasada esta máquina, señores. Esto ya sabéis, vais a mi recreativa, le pedís presupuesto a Gonzalo. Música. Sí que los manas, señores, qué juegas. Le pedéis presupuesto a Gonzalo y le preguntáis qué queréis en la máquina. Que si queréis los cables, si queréis un PC aquí dentro, cosa que no recomiendo porque se va a calentar un huevo. Pero si tenéis un barebón o lo que sea, pues vale, le expliqué lo que sea y él os lo hace. De hecho, estos botones no los tiene la Barco MC1 y yo se los he puesto porque los quería. Tampoco tenía este botón, tampoco tenía la estructura de botones así como yo lo tengo puesto. El virilo este le dije yo a su mujer, que se llama Carolina, que lo hiciese como si fuese la videosónica antigua, y lo hizo. Perfecto, todo perfecto. Le preguntáis y él os lo hace en un momentito, en unos meses, lo tenéis hecho perfecto como lo tengo aquí puesto. La verdad, estoy muy contento con el resultado. Pues bueno, señores, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dale like al vídeo, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, cualquier cosa que queráis, me lo decís abajo, ¿eh? Un saludito y hasta luego.